pon tus dones y habilidades en las manos de Dios, para que eso que te parece poco o sencillo sea lo que te levante a realizar grandes y muchas hazañas. El Señor te creó con algo especial y lo quiere usar. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 14 dice: David era el menor de los hijos. Sus tres hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Los hermanos mayores de David eran soldados y estaban en el ejército del rey Saúl. En la línea de los enemigos filisteos se encontraba Goliat, un temerario paladín que hacía un desafío: que si un hombre venía a pelear con él y lo mataba, ellos se rendirían siendo sus esclavos. Si sucedía lo contrario, deberían someterse ellos a los filisteos. Sin embargo, de todos los soldados israelitas, ninguno se atrevió a enfrentarlo. Y, rompiendo toda lógica, David, un pequeño pastor de ovejas que no era soldado y no tenía experiencia en la guerra ni preparación formal, lo venció con su onda. Simplemente se había enfocado en aquello que era bueno, en entrenar su don, siendo fiel y perseverante en su tarea. Podríamos decir que el Señor se valió de esta simple capacidad, menospreciada a los ojos del resto, que sumada al buen corazón de David, fue la que lo terminó levantando como rey. Enfócate en tu don. Eres único y no necesitas imitar a nadie más. Dios te creó con algo especial. Sé el mejor en ello y grandes puertas se abrirán. Hagamos esta oración. Padre, te entrego mi don en tus manos para que lo uses conforme a tu propósito. Desato habilidad, sabiduría, perseverancia y fuerzas para entrenarme en aquellas capacidades que tengo. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte.